Nuestras cámaras toman las imágenes de un estudio totalmente remodelado. Hoy el Rafael Daniel In Memoriam se resiste al paso de estos últimos 20 años mostrando el acontecer sociocultural de los espirituanos. La brigada de acto del Instituto Cubano de Radio y Televisión intervino en varias acciones, como el cambio de falso techo y la acústica, así como la sustitución de la carpintería de madera por aluminio. Nos dimos a la tarea, después de un riguroso levantamiento, de sustituir toda la estructura de madera del perimetral de todo el estudio por estructura metálica. Nueva colocación de lana de roca para mejorar la acústica. La sustitución de todos los zócalos, todo el tejido que contenía el estudio, todo fue sustituido por nuevos tejidos, y el falso techo, que era de una estructura de madera con lana de roca, también hubo que sustituirlo porque estaba muy dañado por el comején. Y bueno, hoy por hoy tiene un falso techo que es de acústico totalmente, ligero y un mayor nivel de absorción de ruido. Las acciones de remodelación convierten al estudio del Telecentro Espirituano en uno de los de mejores condiciones en el país. La alta de la audiencia que presenta el medio de comunicación podrá disfrutar de una transmisión con mayor calidad. Contribuirá, por supuesto, a una mayor calidad tanto visual como acústica de nuestra programación. Y así los espirituanos estaremos en condiciones que desde el canal, que trabaja pensando siempre en la población, iniciar el año 2020 y celebrar el 61 aniversario del triunfo de nuestra revolución con una programación de mayor calidad y que refleje el quehacer de los espirituanos y espirituanas. Los realizadores de la televisión espirituana somos fieles defensores del eslogan que acompaña cada transmisión: Centro Visión con su mirada en ti, una mirada que próximamente saldrá al aire bajo un sello actual de calidad televisiva. Desde Santi Spiritus, Marco Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.